Estamos con Darío Zambrano. ¿Cómo estás, Darío? Muy bien, ¿cómo están? Buen día. Bueno, bienvenidos a San Antonio, un pueblito histórico también. Para contarles un poquito, San Antonio es la consecuencia del histórico Camino Real. Estamos escasamente a un kilómetro donde está la traza original del Camino Real, ¿no? Saben que este Camino Real, que ha un poco marcado la emancipación también de nuestro país, ¿no?, que unía el Alto Perú con el Virreinato del Río de la Plata. Y bueno, San Antonio es, les decía, consecuencia de ese pueblo. Lo vemos en las casas, en la arquitectura de sus casas coloniales, pero también en su gente, ¿no? Eso es un poco lo que vamos a ir a recorrer el día de hoy. Hoy estamos en la plaza principal, General San Martín, bueno, que es el casco histórico de este pueblo. Y bueno, vamos a estar también recorriendo lo que es una parte del antiguo Camino Real, visitando a algunos lugareños propiamente con gauchos, ¿no?, habitantes de esta región. Y bueno, por supuesto, mostrando las bondades, ¿no?, que tiene San Antonio para mostrar o para un poco interactuar con el visitante. Bueno, ¿vamos? Sí, sí. Dale, vamos. Bueno, Darío, ¿acá empezamos? Sí, mira, les cuento, estamos ubicados sobre el río La Cabaña. Bueno, este río que tiene la naciente en la alta cumbre, estamos hablando de una reserva de un periglaciar detectado en esa zona, y bueno, gracias a Dios, eso nos da el resurgimiento de este líquido elemento para la humanidad y para todos nosotros. Y bueno, que este río alimenta todo el valle de Jujuy. Alimenta los diques, ¿no?, que tiene en la zona del Carmen, y bueno, que eso sabemos que da riego a toda una producción en la zona de los Pericos, como así también en la zona del Ramal, ¿no? Entonces, la importancia que tienen estas cuencas hídricas en estas zonas, ¿no?, como patrimonio hoy por hoy, ¿no? Y este río cumple no solo esa función, sino que es un atractivo también principal en nuestra zona, en nuestra región. Ya empezamos a ver la zona de montaña. Estamos aproximadamente a los 1.400 metros sobre el nivel del mar, y la zona más alta, con la de cumbre, 5.200 metros sobre el nivel del mar, es donde llega la jurisdicción de San Antonio. En este lugar estratégico tenemos todo un panorama de lo que es el departamento de San Antonio. No, zona de valles, zona de monte, de selva de montaña, de bosque de montaña, zona de prepuna y puna. O sea que una diversidad tremenda de paisajes en un departamento muy chiquito como es San Antonio. Entramos al bosque. Qué lindo este sendero, conociendo el Camino Real, de qué se trata, por qué se denomina así y qué opciones hay de senderismo con Darío Zambrano, que la tiene clarísima. Lo súper recomiendo para cuando se pueda realmente recorrer libremente Jujuy, descubrir cada rinconcito, cada camino y disfrutar de la naturaleza, que ahora tanto la vamos a necesitar.
nombre es Román Valencia. Bueno, estamos acá en mi rancho, acá en la, la cabaña, departamento de San Antonio. Bueno, acá tenemos, estamos empezando recién con, es como una base del camino, del sendero que hacen las caminatas, que maneja el Darío. Y bueno, acá ellos tienen para venir a, qué sé yo, a desayunar, o un almuerzo, o a merendar. Siempre, digamos, que pasan por acá, así que yo trato de atenderlo lo mejor posible a la gente que viene. Y sí, acá no, y así nos mantenemos yendo a veces al pueblo o permaneciendo acá ahora por la cuarentena esta que nos acecha, así que estamos más acá en el campo que en el pueblo. ¿Quién se ocupa de la gastronomía tan rica? Bueno, mi señora se ocupa, ella. Bueno, acá hacemos locro, tamales, empanada, chancho con mote, hacemos bollo al horno, bollo de barro, tortilla a la parrilla. Eso también, de acuerdo a la cantidad también de gente que viene a veces. Uh-huh. Así que, y así nos estamos manejando para no perder, digamos, la esencia, la cultura de nuestra, que nos enseñaron nuestro abuelo. ¿Y cuéntanos del Centro Gaucho? ¿Usted es el actual presidente? Sí, yo soy el presidente. Y bueno, es una institución la más antigua de la provincia, que ahora ya cumplimos 77 años. Y bueno, tratamos de llevar nuestra cultura gauchesca y que no se pierda, digamos, y enseñarle a los chicos que sigan nuestras costumbres, lo que nos enseñó nuestro padre. Y la institución cuenta con más de 200 socios y nosotros tenemos, digamos, las costumbres de nosotros que nos dejaron nuestros abuelos, los gauchos más viejos que nos han enseñado a nosotros, que nosotros nunca dejemos de llevar las pilchas gauchas que nosotros tenemos, que sean un solo uniforme, que no sea de distintos colores. Eso es lo que nos caracteriza a nosotros, pues llevar nuestro poncho norteño, que es el poncho color vicuña que dicen. Pero, y bueno, así lo sobrellevamos. De todo, a pesar de esta pandemia, igual la tenemos, que es una institución sin fines de lucro, pero nosotros no recibimos nada de ninguno, digamos, de ingreso de dinero. Si no tenemos evento, no tenemos ingreso de dinero. Así que mantenemos nosotros a pulmón la institución. Con la cuota societaria o qué sé yo, ahora ya veremos la forma de ver cómo hacemos platita de quien dice para pagar el impuesto, todo eso de la institución. Y bueno, así lo estamos sobrellevando. Vamos a ver hasta dónde se puede llegar, pero yo creo que Dios no va a querer que nosotros dejemos de ser lo que nos ha venido siendo siempre, y que ya esto va a pasar y volveremos al ruedo de nuevo como veníamos anteriormente. Bueno, Darío, ¿a dónde nos trajiste? Sos un conocedor de lugar, de los senderos, diría que de varios lugares de la provincia. Y gracias a Dios, sí, principalmente mi departamento, San Antonio, que Dios me da esta oportunidad de caminar de palma a palma, de punta a punta, y por tener este gusto, ¿no?, de ser inquieto, de ser de buscar nuevas cosas, nuevas. Uh-huh. Siempre lo digo, creo que es cuando la naturaleza a uno siempre lo llama y se siente feliz estando en esos lugares, ¿no? Y el hecho de ir descubriendo en cada lugar, en cada camino, en cada rincón, paisajes tremendamente que nos hacen realmente sentirnos bendecidos con ese fin, ¿no? Una naturaleza más apuntada a la terapia, mejorando la calidad de vida con cuánta necesidad hay por hoy. Y con todas las oportunidades que hay acá, porque es como uno empieza con un sendero, un camino, y después se ramifican y hay posibilidades que recién me comentabas, de pasar todo un día, de pasar 2 días, 3 noches, 4 noches,
depende de la aventura que cada uno quiera. Tengo la experiencia de personas que vinieron en un circuito de 2 horas, por ejemplo, y hoy por hoy la misma persona está entre 4 días, 5 días, porque ha encontrado un lugar donde le hace sentir feliz, ¿no? O sea, lugar que como que el cual pertenecía siempre, sí, y nunca se dio cuenta. A futuro vos tenés pensado también desarrollar otros senderos que hay en Jujuy, ofrecer al turista que viene o también al propio lugareño, al jujeño, que no conoce un montón de lugares, y que pueden estar también acompañados de una sesión de fotografía, de un avistaje de aves. Concretamente. Tengo la experiencia de, o sea, me encanta la fotografía, hago mucha fotografía, hoy por hoy también con la filmografía en ese sentido, y todo con el mismo propósito, ¿no? De mostrar. Es como claro, que mi propio pueblo, mi propia provincia conozcan estos maravillosos lugares que tiene, ¿no? Y me tocó, por estar, bueno, trabajando en la parte pública también, armar charlas y con los PowerPoint y mostrar imágenes. Trabajo mucho con imágenes, ¿no? Y el mismo San Antonio, o sea, el pueblo es, sí, me pregunto, ¿es San Antonio? Sí, o sea, uno se da cuenta cómo no conocemos nuestro propio lugar, ¿no? Ni hablar de la provincia. Gracias, Darío, por estarnos acá. Un gusto, la verdad. Estas cosas que nos ayudan de sobremanera, creo que hace falta en muchos de estos momentos. Cuando hablamos de complemento, esta es la principal, ¿no? Entonces, difundir. Porque si no hacemos esto, ¿quién sabe? Claro. ¿Quién sabe? Creo que esto ha sido de parte de todos, ¿no? Uh-huh. De los que están en esta partecita. Y bueno, y esto que se pueda seguir, ¿no? Así que muchísimas gracias. Tengo un hogar en mi rancho que le da sombra a mi vida. Los gajos se van cayendo, anunciando mi partida. Estos versos los dedico para que me tengan presente, porque nace de este gaucho cabañista hasta la muerte. Bien ahí, la gente de la cabaña. Sí, son de las cabañas. Son las cabañas. ¿Y cuántas familias habían acá anteriormente en las cabañas? En la cabaña, bueno, nosotros que somos la familia Valencia, después estaban Alarcones, casi toda familia, porque yo soy Valencia por mi papá, y, digamos, por parte de mi abuelo es Valencia, y por parte de mi abuelo Alarcón, así que son fincas que se han ido, entre hermanos se han ido repartiendo, así que... ¿Pueden vivir del campo? Sí, sí se vive, que, digamos, así he nacido, siempre se ve, yo he estado 25 años en la ciudad, nunca me pude acostumbrar, así que... Yo trabajé en seguridad, me retiré de 25 años y primero que hice me vine para acá. Vendí lo que tenía y me vine. ¿El hijo de Don Román es qué? ¿Más chico? Más chico. Ah, ¿cuántos son? 4. Tres hombres y una mujer. Que mi hermana más grande. Bien, ¿y te gusta el campo? Sí. ¿Sí? Me gusta venir a quedarme con mi papá y mi mamá. Los días que no tengo escuela o tengo tareas, los fines de semana venimos de viernes a lunes a quedarse acá, digamos. Ahí me ayuda a mi papá a ponerle a alambrar o techa, como dice ahora mi papá en mi casa. O si no, a veces yo vengo acá buscando los caballos, porque a mí me gustan dar caballos y a veces yo lo, por ejemplo, el otro día vino con caballo y el caballo estaba lastimando una pata, después yo me la llevé
Y bueno, dije, papá, mira, está lastimada una pata, tiene gusano. Bueno, y yo fui, la curamos, volvimos. Y volvimos una semana después, volvimos a ver el caballo estaba bien de la mala edad. Y bueno, agradecerle a ustedes por que hayan venido a visitar, y más, me siento muy orgulloso que hayan venido a la tierra donde yo nací. Así que le agradezco de corazón. Si querés revivir cada programa de Ojos del Mundo, suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir las notificaciones y compartir lo que más te guste. Sumate a nuestra comunidad digital. Seguinos en Facebook e Instagram. Agradecemos a quienes hacen posible que Ojos del Mundo te muestre lugares maravillosos de nuestra región y del mundo. Ya regresamos. Como Jujeños, lo que más nos motiva es ser reconocidos como una empresa comprometida con la sociedad en el rubro de la construcción. NGA Construcciones, una empresa comprometida con los jujeños. Invitamos acá a conocernos, a conocer la casa de Doña Saturnina, a conocer nuestro emprendimiento familiar, nuestro microemprendimiento, Mariela Productos Artesanales. Mariela, profesora, era antes, ¿no? ¿Es la receta de usted? ¿Ah? ¿Es la receta de usted? Ajá. Saturnina, sí. Arancibia, sí. Carmense. Claro, Carmense. ¿Qué edad tiene? 77. ¡Ah! ¡Una piba! Bueno, gracias. Pero gracias, sí. Gracias, señor, que me tiene bien, ¿no? Así que, bueno, hoy, ¿qué vamos a aprender? ¿Hacer qué? Y bueno, los buñuelos. Carmen, como los buñuelos, pastelitos y demás. Gracias, Mariela. Gracias a vos por visitarnos acá en la ciudad del Carmen. Como decís, sí, el buñuelo ya es una marca registrada de la ciudad del Carmen.
forma parte de la cultura, es como algo típico que uno el fin de semana se junta para merendar y piensa en los buñuelos, en los pastelitos, o como quien sale a dar una vuelta y se toma una tacita de api, ¿no? Muy bien. Sí, lo bambá ahora que estamos en invierno es lo típico aquí, claro, un api caliente, un buñuelo con miel de caña, un pastel, pastelito jujeño y unas cosas dulces también que uno puede implementar acá para la merienda y después el mate cocido también, el tradicional, es muy típico también acá. Saturnina, cada uno tiene su receta, me imagino. Sí, sí, las tenía, dice. Claro, ahora es ayudante. Saturnina trabajó muchísimo, mucho tiempo. Claro, yo he trabajado mucho y estoy descansando. Está muy bien. ¿Y te delegó todo? Sí. Los secretos de cocina. Sí, a través de ser su ayudante, de colaborarle, ayudarle con el tiempo que yo estaba con el emprendimiento, aprendí mirando, observando cómo ella iba trabajando con el buñuelo, los bollos, también hacía bollo, pan dulce. Sí, ella. También hacíamos las empanadillas. Todo. Es que aparte de que yo salía a vender esto muchos años más adelante, o sea, salía a vender llevaba quesillo a vender a Jujuy. Queso, quesillo. Después de queso empecé con los tamales y las humitas. Después, como me cansaba tanto el calor que hacía, me inventado esto. Me puesto con las tortillas. Bueno, y Mariela, vos participaste en varios concursos, el famoso festival que hoy tanto se extraña, que no se pudo hacer este año, lamentablemente. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia? Mi trayectoria empezó en el 2014, en el segundo festival provincial del buñuelo. Participé por primera vez y también conseguir el primer lugar, el primer premio. ¡Bien! Y ahí ya te definiste y te gustó participar y trabajar. Claro, no, muy sorprendida y también porque haber ganado este festival también por primera vez que me haya presentado y mi plato haya sido elegido y bueno, ahí fue una decisión mía de también participar con tema de la embajada turística, ser una pionera o ¿no? Participé de esas embajadas que bueno, actualmente existen, bueno, están todas tranquilas por el tema que no se puede nada hacer por la pandemia. Pero de ahí decidí, hace un tiempo, casi 4 años estuvimos con la embajada a todos lados, fuimos a todos los lados que nos invitaron, nos autorizaron a llegar con nuestros productos, cada uno, los artesanos iban con sus productos y yo lo que llevaba era el buñuelo carmense y la degustación del api, que acompañaba con el buñuelo. Así que conocí diferentes lugares, conocí Tupiza, conocí Tarija. Llegué a Buenos Aires también, una ceremonia de la Pachamama que se hizo en el obelisco. También estuve ahí haciendo mi buñuelo, también llevé lo que es el tema de las empanadillas, el dulce de cayote, la miel, el quesillo, el queso de vaca. El quesillo, bueno, son de otros emprendimientos y todo eso acompañé a mi mesa ese día y para que la gente que estaba allá, que era de Jujuy, que conoce el producto, lo pueda compartir allá. Marilia, ¿y esta es tu única fuente de ingreso? Sí, este es un emprendimiento, un microemprendimiento familiar y sí, este es mi único ingreso en casa. Y ahora en cuarentena, con todas estas nuevas modalidades, ¿cómo haces? ¿A quién le vendés? Me dedico más a sacar Carmen, hago mi promoción a través de un delivery con ayuda de Ricardo, él me ayuda a llevar el buñuelo, digamos, a distintas zonas de acá del Carmen, el api, el pastel, los bollos. Los bollos los estoy trabajando acá en mi barrio, ¿no? En mi casa, los hago en horno de barro, piso. Bueno, todos los días por la tarde estoy. Y ahí ya estaban, desde que empecé, digamos, desde que ya no pude venir al buñolódromo a vender, estoy con el bollo hasta estos días. Claro, y una necesidad básica que sale casi todos los días. Claro, sí, porque sí, el pan todos los días tiene que estar en la mesa de cada familia, así que pienso que es algo sano digamos, es algo sano para las personas, para compartir todos los días y necesario. Bien. ¿Y qué otros proyectos tenés a futuro con este emprendimiento gastronómico? Sí, ahora cuando tuvimos, no llegamos ni al mes, estar con
Jujuy para Jujeños. Sí. Cuando abrió el turismo, pues nos estamos en esa área. Abrimos el buñolódromo y como en el buñolódromo todo era para llevar, todo a delivery o todo para llevar, nadie, no podíamos ya poner la típica mesa, por el espacio también. Y entonces decidimos hacer otro emprendimiento, así rápido. Lo hicimos en el dique La Madera, en el primer dedo, familia Antola, que es la casa de él. Uh-huh. Y hicimos ahí, ahí sí pusimos nuestras mesas, llevé mis mesas, armamos allá el buñuelo, no a gas, sino a leña, haciendo buñuelos a leña y las tortillas, llevé los bollos, me llevé todo lo que estaba vendiendo en el quincho. Y bueno, vendía acá en el buñuelódromo y nos íbamos también al dique los fines de semana a promocionarlo a través de las redes y hacer que la gente nos vaya a visitar allá para que pueda sentarse. También estamos a la orilla del agua, así que es una linda vista, está tranquilo también para que estén. Puedan, digamos, de tantos días que tuvimos de cuarentena, puedan respirar otro aire. Aire, sacarse un poco el aire. Claro. Bueno, y ahora hay que esperar a que de nuevo vuelvan se vuelva a abrir el Jujuy para los jujeños. Claro. Uh-huh. Ya cuando va con el tema de contagio, claro. Entonces ya volveremos de nuevo y bueno, ya con dos emprendimientos, digamos, ya con el tema de té campestre, digamos, la casa de té campestre. Porque vamos a seguir y estamos ya mejorando algunas cosas que tenemos que mejorar. Ya tenemos internet, porque al comienzo no teníamos internet, así que ahora ya quisimos poner internet para que la gente nos ubique mejor. Y bueno, seguí esperando en el buñolódromo como todos los días. Y... Bueno, futuro voy a conocer entonces. Ahí en sí. Espero que la próxima nota, el próximo encuentro sea ahí en el dique. Sí, ahí. Bueno, gracias. No, de nada. Gracias a vos por la visita. En Ojos del Mundo apoyamos a los negocios locales. En el momento de realizar una compra, ten en cuenta a estos emprendedores. Sumate a nuestra comunidad digital. Seguinos en Facebook e Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube Ojos del Mundo. Agradecemos a quienes hacen posible que Ojos del Mundo te muestre lugares maravillosos de nuestra región y del mundo. Ya regresamos. Como jujeños, lo que más nos motiva es ser reconocidos como una empresa comprometida con la sociedad en el rubro de la construcción. NGA Construcciones, una empresa comprometida con los jujeños.